Así es, hoy tuvimos la segunda tanda de reuniones paritarias. Esta mañana fue con los organismos de control, el Ente Provincial de Agua y Saneamiento, todos los organismos que dependen de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, el régimen de profesionales de la salud y funcionarios judiciales. El Ejecutivo trajo la misma propuesta que había traído a la paritaria en el día de ayer para el resto de los gremios, que consiste en una suma fija, no remunerativa ni bonificable, de 54.000 pesos, pagadera a lo largo de 2021 durante 12 meses, y un incremento sobre el básico de un 20% dividido en tres tramos, de 7% en marzo, 7% en julio y 6% en octubre, obviamente de carácter no acumulativo. Las entidades gremiales receptaron la propuesta, manifestaron que van a bajárselo a sus afiliados para que decidan sobre la aceptación o el rechazo de la misma, y nosotros seguimos apostando al diálogo y por eso también a pedido se van a mantener abiertas las comisiones técnicas para seguir discutiendo los demás temas que hacen al empleo público aparte del salario.